Hi, good evening. How are you? Hi, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Teacher. Nice to see you guys. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Today, I want you to give me some examples. Quiero que me den una pequeña presentación utilizando el simple present. Okay, we have plenty of time. Creo que tenemos bastante tiempo para terminar lo que está pendiente de los ejercicios. Así que déjenme mostrar la pantalla. Sí, tenemos bastante tiempo. Hay un montón de ejercicios fáciles, así que solo los vamos a resolver este día. Tonight we will resolve the exercises. Hello, Yamilet. Hola, teacher. Hi. How are you? I'm fine, and you? Fine. Thank you as well. Is this your first time in the class? Ya sería la segunda, porque la vez pasada no se lograba ver mi rostro, no entendía por qué. Ah, por eso, vaya, miren, tengo UPS, así que se ha ido la luz, si se fijan, pero ya vino. One moment. Teacher, yo no escucho muy bien, pero no sé si será mi teléfono. Permítame. ¿Me escuchan todos los demás? ¿Me escuchan bien o me escuchan cortado? Yo escucho bien. Yo también le escucho bien. Ah, ok. Entonces sí puede ser su internet, Yamilet. O el de Damaris. ¿Quién es que me dijo que no escuchaba bien? Damaris, teacher. Ok. Sí, puede ser su internet. Así que quédese con la cámara apagada por ahora, ¿ok? Welcome, Jaimito, no lo había visto. Welcome, welcome, Kevin. Hi, Fares, Damaris, Leslie, welcome as well, ¿ok? Welcome. No están todos los demás y no me han escrito por qué no están todavía. But, hello, teacher, this is my homework. Vaya, ya tengo el homework de... Creo que es este Maris, el último que me envió. Leslie, good answers. Muy buenas preguntas, mejor dicho. Good questions. Las hizo súper bien. ¿Quién más me ha mandado? Oh, Jenny, también ya me las mandó. Hello. Les voy a contestar la forma correcta de hacer las preguntas. Welcome, Julio César. Thank you, teacher. Good evening, guys. Ok. Ahorita estoy mostrando la pantalla, pero denme un momentito. Que me... Se me oculta la pantalla de Zoom también. Voy a comenzar entonces con la primera corrección, ¿ok? Si no las digo acá es porque están bien, pero las que no están... Así como que muy bien, las vamos a responder. Ok. Les voy a mostrar la pantalla y voy a escribir algo por ahí. New Shirt Whiteboard. Vaya. Ustedes saben cuáles son sus preguntas. Fares, did you send the homework? Did you send the homework? No. Okay, what happened to your homework? ¿No lo hizo? No. But ahorita me va a dar 5 oraciones en el chat, please. Okay. For example, tengo una que dice así. Igual, Yamilet, les voy a hacer un par de preguntas y ustedes las hacen también conmigo. ¿Ok? En el momento que yo las estoy haciendo y les explico, en ese momento ustedes tienen el tiempo para hacer preguntas.
La tarea era de cómo hacer preguntas con WH questions. La estructura es WH questions, ¿ok? Que eran cualquiera. What, where, why, who. ¿Cuál otra? When. Con ese es suficiente. Con esas ya tenemos 5. Aunque me faltó también el how. Pero yo les dije 5 nada más. Así que vaya. Con WH question. Voy a hacer 2 cuadritos. ¿Ok? Uno en el que vamos a hacer. Vamos a comparar el verbo to be. Y los demás verbos. Acuérdense que el verbo to be es bien diferente en la forma de conjugarse. Ejemplo. Si estamos hablando del verbo to be, vamos a poner am, is o are. Hablando del verbo to be, solo estamos hablando de ser o estar, ¿verdad? Ok. Y luego, ¿qué sería? Un subject. ¿De quién estoy hablando? Y más un complement. Un complement. Y al final se le pone la el question mark. ¿Okay? Ahí no sería un verbo. Ahorita es por eso les estoy diciendo. Ahorita estoy viendo el verb to be porque no es la primera vez que nos confundimos con el verbo to be y los demás verbos. Esta es la estructura para el ser o estar. ¿Ok? ¿Qué estás, por ejemplo, qué eres o qué es esto, por ejemplo? O what is your name? El más común, ¿verdad? El verbo to be, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Oh, de tu nombre, ese es el sujeto, ¿ok? Y what, pues es la primera palabra. El is, es el what, WH question. Is, pues estoy hablando de como hablo de tu nombre. Estoy hablando de cuál sujeto o pronombre. Del it, ¿verdad? Vaya, perfect. Ahora bien, where is o where are you? Where are your parents? ¿Dónde están tus padres? Está el verbo to be y el sujeto. Ok, ahora, si digo why, tengo esta pregunta que me hicieron que la quiero corregir. Dice así, what are you up today? Ok, yo creo que aquí lo que me quería decir es porque estás despierta. Entonces, ¿cuál sería mejor? ¿El what o el why? Why. Why are you up today? ¿Sí? Why. Como, ¿por qué estás despierta ahora? Ok, sí, eso es lo que me querían decir, ¿verdad? Estamos hablando del verbo to be, aunque no es. No es la tarea en sí la que les pedí, sino que es con los demás verbos, la otra estructura. Pero ahora quiero que se fijen que sí se parecen, pero el verbo to be es otra cosa, ¿ok? Vamos con otra pregunta que me pusieron así. What did you tell her? What did you tell her? Sí, está bien, pero yo no es... What did you tell her? ¿Qué le dijiste a ella? Está bien, pero no hemos visto todavía el pasado. Entonces no me quiero adelantar a hablar del pasado, que es el did, ¿ok? Así que esta no entra en el verbo to be, ¿ok? Ya se las voy a borrar, ¿ok? Ahora, whose blouse is this? Aquí me pusieron otra que es whose. Y está hablando de quién es. También la estructura para esta es así, whose blouse, esta está perfecta, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Pero, si se fijan, para preguntar de quién es, ya la estructura del verbo to be ya no es la misma, ¿ok?
Ok, así que el whose lo voy a quitar de aquí también porque no entra en esta categoría, para que no nos confundamos. Pero la pregunta está bien, bien estructurada. Ahora me preguntan, when did you leave? Y ahora en lugar de when did you leave, no hemos visto todavía el pasado. Así que ahorita solo sería, ¿cuál sería la estructura que les pedí? Los que hicieron en la tarea. When do you leave? Usando do o usando does. Okay? Does es or do. Porque estamos, exacto, estamos viendo el presente. Bueno, y así, en fin, ¿verdad? Con WH question. Con WH question. Voy a contestar otra. Vamos a ver. What do you play? Muy bien, ¿qué juegas? Why does he skate in the park? ¿Por qué patina en el parque? Where do you study English? ¿Dónde estudias? Muy bien. How do you draw a portrait? ¿Cómo es que dibujas un retrato? Who do you listen to music at night with? Vaya. Esa está bien también. Ya se la voy a escribir en el otro lado. Ahorita vamos con el verbo to be, que quería corregir otra que me mandaron. Fíjense, no hemos visto pasado todavía, no hemos visto futuro todavía. Y la que me pusieron acá me gustó también, pero esa ya es present continuous, ¿ok? Esa es presente continuo. Y miren, me ponen así, when are you going? Si yo le pongo la ING, ¿de qué estoy hablando? El present continuo. ¿Cuándo vas a la playa? ¿O cuándo vas para la playa? ¿Ok? Es como present continuous, pero con sentido al futuro, ¿verdad? Entonces, no es el tema que estamos viendo. Ahorita estamos viendo simple present. Ok. Ahora sí, what days do you study French? Perfecta. Whose jacket is this? La misma pregunta que me puso el otro, que me pusieron, ¿verdad? Anteriormente con whose. La estructura es bien diferente. Entonces, solo les pedí, hey, what, where, who y when, algo así. Solo cinco. Where are my sunglasses? Así que esta es presente continuo. La voy a borrar porque no va en presente, ¿ok? Vamos, estamos viendo present. Vamos, where are my sunglasses? ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? What verb is it? Aquí el did tampoco va porque no les pedí nada en pasado. Ok, where are my sunglasses? ¿Qué verbo es este? Answer me. Verb be. El verbo to be. No les pedí verbo to be. No estamos viendo verbo to be. El primer módulo, sí estuvimos viendo verbo to be y al mismo tiempo el present continuous, porque el verbo to be va entrelazado, ¿verdad? Con el verbo estar con otro verbo, que es el present continuous. Why do you stay up so late? Esta sí me gustó. Vaya. Vamos a ver. Quiero ver quién más me escribió los homework. Pero si la persona no está aquí, pues... Ah, pues sí, por ahí está la persona. Vamos con los otros verbos. Este es el verbo be, ¿verdad? O sea, ser o estar. Pero si estamos hablando de los otros verbos, cualquier otro verbo, other verbs. Ahí es que vamos a utilizar el do o el does para hacer preguntas.
¿Ok? Así que están bien estructuradas estas preguntitas. Solo se las pongo por acá. Los otros verbos, ¿cuál es la estructura? Veamos. WH. Sigue después el famoso do, ¿verdad? Aquí sí va el do. Aquí no va el is. No me mezclen el verbo to be. Este es aparte. Ya lo estamos viendo. Y después de do o does, ¿cuál va? El personal pronoun. No. El subject, ¿verdad? Subject. El subject. ¿De quién se está hablando? Y luego, ¿cuál va? Verbo. El verbo principal, ¿verdad? Comer, cantar, cualquiera que no sea verbo to be. El verbo to be es otra conjugación que no necesita otro auxiliar. El mismo verbo solamente intercambia de lugar, ¿verdad? Entonces, then, when does day game. Vaya. La primera tarea. Ah, aquí me falta un complement. Ahora bien, necesito que también identifiquemos qué es un verbo. ¿Ok? Ejemplo. ¿Ustedes saben qué significa game? Jugar, teacher. No. Jugar. El verbo jugar, ¿cuál es? Play. O sea, play, game play. Es juego, que okay, es un nombre, no es un verbo, ¿ok? Entonces, estoy corrigiendo, chicos, porque si está bien, no es necesario, pues, escribírselas porque ustedes la hicieron bien. Así que no se preocupen que si no se las leo por aquí, o si no las escribo, es porque no estoy corrigiendo, ¿ok? When do you finish school? Está bien. ¿Cuándo terminas la escuela? Why do you like that movie? ¿Por qué te gusta esa película? También está bien. La que no me parece así como que muy correcta es when does. ¿Con cuál sujeto ocupo does? Tercera persona. Tercera persona. Daniel Alexander, ¿cuáles son las terceras personas? She. Ajá. He it. Thank you. Muy bien. Por lo tanto, no, si yo uso el sujeto they, Damaris, ¿cuál sería do entonces el auxiliar, verdad? Sería do, do, ¿ok? Y le dicen, why do they? Sí, play sí, sí. Sería. No sería game, ¿ok? Game no I'm es verbo. Sorry. When do they play soccer? ¿Cuándo juegan fútbol? O when do they play in the United States? ¿Cuándo es que juega la selecta? When do they play in the United States? ¿Ok? Así. Y acá me pusieron otra que dice así. What? What does your brother, no, perdón, dice así, what do your brothers, si es plural, no lleva apóstrofe, así que está bien, what do your brothers, pero si estoy hablando, what do your brother, y apóstrofe estoy hablando de una persona, ¿verdad? Brother. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no sería el do, sería el does. Otra cosa. Si yo digo, what does your brother name? ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál sería mejor, chicos, aquí? ¿Verbo to be o el do o con el do? No lleva ningún otro verbo. Teacher. Verbo to be, exactamente. Aquí es
What is your brother's name? Okay, ¿cuál es el nombre de tu hermano? Ahí tiene que llevar el verbo to be. No llevaría el do. Ok, ¿estamos? Si tienen dudas, porfa, no duden en consultar. Ok, así que esta iría en el, en la esquina de las, del verbo cero estar. Ok, continúo con las demás. Bueno, Leslie ya le comenté, ¿verdad? Who does she pay? Who does she pay? ¿A quién le paga por hacer los muebles? Creo que eso me quería preguntar, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces sería, who does she pay to make the furniture? Así que creo que fue un error de dedo, ¿verdad? Que, ajá, pero ahí va el to nada más. To make. What do you do in this country? ¿Qué haces en este país? When do they go on vacations? ¿Cuándo van ellos de vacación? Where does she buy her shoes? ¿Dónde compra ella los zapatos? Very good. Nice. Oye, otra que me escribieron. Vamos a ver esta. Me pusieron así. What do you doing? Y le pusieron otra vez la ing. ¿Está correcto? No. 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 ¿Por qué? El verbo, cuando estoy hablando de simple present, no lo cambio. Entonces sería, what do you? Do. What do you do? ¿Qué haces? ¿Verdad? What do you do? O como, ¿a qué te dedicas? Y me pusieron otra así. What your name? ¿Qué le hace falta aquí? What is? El is, ¿verdad? Y entonces no iría, no vale. Ok, no vale, no vale como oración porque me la pusieron con is y yo les pido con do, preguntas con do, donde usen el auxiliar y un verbo también. Ok, no el verbo to be, insisto, no el verbo to be. Ok, ahora, si me ponen acá, what do you live, está correcto. ¿Qué vives? ¿O no será mejor otro WH question? Where? El where, ¿verdad? ¿Dónde vives? Muy bien. The number, the other one is, which is your favorite color? Está bien, pero vamos con el verbo to be otra vez. No estoy hablando con, en ningún momento me usaron do ni does. Esa era la idea, que ocupáramos simple present, lo que hemos estado viendo toda la semana, ¿ok? Y desde la semana pasada igual comenzamos viendo el do y el das, ¿verdad? Y esta sí está súper bien. Se las voy a escribir porque me gustó la estructura. Why, perdón. Why does she look? ¿Por qué se ve? Yeah. Why does she look so happy? ¿Por qué se ve ella tan feliz? O para hacerla con el verbo to be, ¿cómo sería? Está perfecto. What? No, why what is, sería. Why? Why? Is she looking exacto. So happy? Is she happy? Va. Esa es otra forma de ocuparlo. Podemos ocupar los dos. Si ustedes vieron un video en el que estábamos hablando de los adjetivos, podemos usar el verbo is o podemos usar un verbo has, ¿verdad? Y ya les voy a explicar otra en otro momento cuál sería la diferencia. Vamos a ver, ¿quién más me mandó? Buenas noches, dice Alexis. Está en el hospital, lo siento. Vaya. Continuamos corrigiendo. Vamos a ver si la persona está aquí. Sí, si no, no la voy a corregir. Vaya. Why, ahora sería así, miren. Where. ¿Dónde tienes tu
fiesta de cumpleaños. Where do you have your birthday party? Very good. Second, solo las leo las que están bien, ¿ok? Las que no están bien son las que corrijo o las que me parecen como muy buenos ejemplos, ¿ok? Vamos, así que, when does he play tennis? ¿Cuándo juega tenis él en el club? Muy bien. What does she eat in the morning? ¿Qué come en la mañana? Ok, nice. Why do we go to the park next weekend? ¿Por qué vamos al parque el próximo fin de semana? Está bien. Aunque si yo digo next weekend, doy más como futuro, ¿verdad? Ahí puedo ocupar un present continuous. Voy a explicar, aparte del simple present, voy a explicar otra vez el verbo. Bueno, el verbo to be ya se los estoy explicando, pero el present continuous también, porque el present continuous es el que utilizamos para cuando estamos hablando del futuro, ¿ok? O de las cosas que están pasando en él. En el momento. Ajá, very good. Y ahí, ¿dónde es que compra ella su vestido? Where does she buy? Yeah, muy bien. Why do we go to the park today? ¿Por qué vamos al parque hoy? Ok. Y algo más, nada más. ¿Cuántas tareas recibí? 1, 2, 3, 4, 5 homework. 5 tareas. ¿Cuántos somos los que estamos aquí? Cuando ustedes hacen tareas, chicos, y se equivocan, está bien, porque de lo que nosotros nos equivocamos es cuando se aprende más, ¿verdad? Porque es cierto, ay, se me olvidó que llevaba esto. No, se me olvidó que el verbo no iba de esta forma. Así que, hagan la tarea, chicos. How do you like play soccer? Where do you live your father? Vaya, esta sí la voy a corregir también. And it is raining. Está lloviendo por aquí. Vaya. Estructura dice así. Where do you live? Hasta ahí. Está bien. ¿Sí? ¿Qué pregunto ahí? ¿Dónde? Vives. ¿Dónde vives tú? Pero si quiero preguntarte por tu padre, está bien que le diga así. No. Ajá. Veamos la estructura. WH, auxiliar, sí está bien, pero si pregunto por mi papá, sería... Das. Bien, eso sería lo primero. Y después sería your father y finalmente sería el... Live. El verbo, live. Exacto. Entonces, acá... Where do you live? Está bien. Así nada más. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo pregunto entonces dónde vive tu padre? Una vez más. Where does your father live? Ahí está. How does she like her work? Muy bien. Buena esa. Como qué tanto le gusta su trabajo, ¿verdad? Where do you buy for lunch? ¿Dónde compras para tu almuerzo? It's okay. Okay? Thank you, guys. Ahora sí. Eso es el simple present para hacer preguntas. ¿Tienen dudas con cómo estructurar las preguntas? ¿Y cuál es la diferencia entre el verbo to be y los otros verbos? Acuérdense que para los otros verbos sí ocupo el do. ¿Ok? Pero si ocupo do, no le meto el verbo to be. ¿Ok? ¿Sí? El verbo to be es otra cosa. Como les digo, tengo bastante tiempo para terminar... How do you like... to play soccer, like to play soccer. Ahí está. Bueno, ese es
Where do you work your mother? Mm. Otra vez, ¿cómo sería este, chico? Where do you work? Está bien, ¿dónde trabajas? Pero your mother no va ahí. Si quiero preguntar por mi madre, sería where does de nuevo, your mother y después work. El verbo work. ¿Ok? Ese sí, ahí está. ¿Qué compras para tu almuerzo? What do you buy for lunch? ¿O dónde compras para tu almuerzo? También está bien. Pero es más común esta, ¿verdad? Si no, yo diría, hey, where do you eat? ¿Dónde comes? Where do you eat for lunch? Creo que sería mucho más común ese tipo de pregunta. Where do you eat for lunch? O at noon, al mediodía, o for dinner, for lunch también. ¿Qué comes o dónde comes, mejor dicho, en tu almuerzo? Ok, vayas. Ya no puedo revisar más porque ya se pasó media hora de la clase. Así que, preguntas, please. Questions. Dicho, yo creo que el problema entre el simple present y el do es que a veces es bien difícil saber cuándo se va a usar el verbo to be y el do. Porque como son bien parecidos, entonces creo que ahí es la confusión de todos. Bueno, okay. Nos confundimos todos. Ajá. Entiendo, pero acuérdese, is, estoy hablando de cuando hablo del verbo is, cuando estoy hablando de lo que yo soy, ¿sí? O sea, yo soy una mujer, I am a woman, I am a mother, yo estoy, I am in my house. ¿Ok? O cuando estoy describiendo también. Ayer estuvimos viendo, más o menos se los expliqué. Igual, ahí está el video y se los voy a poner ahorita para que les quede un poco más claro. Permítame, solo ya terminó la idea. Cuando estoy describiendo también, ¿sí? Ahí ocupo el verbo to be. Ella es bonita, ella es alta, mi mamá es no sé qué. Allí, si yo pregunto, si yo estoy hablando del verbo, cualquier otro verbo que no sea ser o estar, siempre voy a utilizar el verbo, el auxiliar do o el auxiliar does. ¿Cuándo es que ocupo los auxiliares? En este caso, por eso les pedí WH questions, para hacer preguntas, y también lo uso para hacer negaciones, ¿ok? Vuelvo y repito. Este es un ejemplo. Si gustan, tómenle un screenshot para que tengan más ejemplos. Voy a borrarlo y les voy a explicar nuevamente la forma. Ahora, el verbo to be y los otros verbos en afirmación. ¿Ok? Vaya pues. Ya puedo borrar todo, ¿verdad? Can I? Yes. Yes. Ok. Ahorita estoy viendo que también me escribieron un par de... Where... Eran las mismas, yo se las puse ahí, pero... Ah, ok, sí, es cierto, ya las vimos esas. Bueno, chicos, ahora sí, I will clear this. ¿Borro todo? Yes. Siento que sí, I am screaming, creo que I am... Dígame, Fares. Es que muchas veces, bueno, yo me confundí porque no se sabe si uno en ese caso va a hablar de... Porque le estoy preguntando a tú. Tu padre, un ejemplo, pero no sabes si uno referir el do o el das a quien está preguntando o del que le está preguntando. Entonces, ¿de quién ahí está preguntando? Ajá. Exacto, entiendo. Y a mí me pasaba eso también, como decía, hey, pero me dice tu padre, vea. Tú, o sea, es you. No, vea, sería your father y si estoy hablando de tu papá, estoy hablando de él, ¿verdad? Ya no digo de you directamente, sino que your father ya es su papá, o sea, estoy hablando de la tercera persona. Ok. I am screaming, así que me voy a poner los audífonos because siento que I am screaming. Miren, se lo voy a escribir lo que estoy diciendo. I feel, yo siento. ¿Qué siento? Que estoy gritando. I am... Aquí ya pongo el verbo to be, que yo estoy
screaming, gritando, screaming. Screaming. Y aquí uso el verbo con ing. Nosotros utilizamos. ¿Cuándo utilizamos el verbo o el simple present? Insisto, cuando estamos hablando de cosas rutinarias, ¿verdad? Cualquier cosa que es constante, que no cambia, que es así. Por ejemplo, facts. ¿Qué es facts? No voy a decir facts, no, es facts. Con la S al final, facts. O sea, la realidad, ¿verdad? ¿Sí? The reality. Realidad. Cuando estoy hablando de routines, las rutinas. O sea, ¿qué significa eso? Daily activities. Todas las actividades diarias. ¿Ok? Lo ocupo para hablar de edades. No. El simple present, ¿verdad? El simple present. De, puedo hablar. The truth. O sea, truth significa como la verdad, ¿verdad? Algo que es cierto, que se ha comprobado científicamente. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, la Tierra es redonda. Eso es un simple present, ¿sí? Hablo del verbo to be, pero hablo de los otros verbos también. Ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Así es, ¿verdad? So, the Earth. Earth. Turns. Tercera persona. Estoy hablando de la Tierra. Turns around the sun. Llueve todos los días. It rains every day. ¿Ok? Esa es la realidad. Las cosas, ¿verdad? Que científicamente se han comprobado. Las rutinas. Las daily activities. Quiero ver qué otra cosa. Algo constante, ¿verdad? Para eso ocupo un simple present. Ahora, ¿para qué uso entonces un present continuous? La vez pasada se los estaba mencionando. Y les voy a poner la estructura en presente. Un present continuous es para hablar, ¿en qué sentido? Yo les estaba diciendo, ¿verdad? Futuro. Les dije que para que se puede hablar exactamente de las things happening in the moment, ¿okay? Las cosas, cualquier cosa, things happening in the moment, o sea, lo que está pasando en el momento. Lo otro también es para hablar como un futuro cercano, ¿verdad? Hey, what are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Pero sí sé, porque es un futuro próximo, se puede utilizar el present continuous. What are you going on vacations? ¿A dónde vas de vacaciones? Sí, también para hablar de un near future, o sea, un futuro cercano. Y también para hablar de las tendencias, ¿verdad? Trends in society. Pues, bueno, muchas personas gays se están casando, ¿verdad? Muchas personas, ¿qué está pasando ahí? Russia is having a war in Ukraine, ¿ok? Rusia está teniendo una guerra con Ucrania. Eso estamos hablando de las cosas que están pasando en la sociedad, ¿ok? O que están en tendencia, que están de moda.
hey, por ejemplo, hey, las mujeres están utilizando los mismos zapatos que hace como 30 años, ¿sí? La misma moda de hace 30 años, ¿ok? Eso es para hablar de un present continuous. Ahora bien, por ejemplo, Russia is having a war. Y Rusia está teniendo una guerra. Against Ukraine. Against Ukraine. Contra Ucrania. ¿Qué otra cosa está pasando? La música, por ejemplo. The music of the teenagers. Los adolescentes are listening to trap music. Este tipo de música yo en mi vida la había escuchado, ¿verdad? Pero hoy todo el mundo está escuchando ese tipo de música, ¿verdad? Trap. Ustedes, no sé si ya saben, pero entre ellos tenemos al Bad Bunny, y no recuerdo quién más, pero creo que es el referente más común, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que está pasando ahorita, como yo, cuando yo les digo, hey, here in Suchitoto is raining, lo que está pasando en el momento. Va. Entonces, una cosa, como lo que les decía ayer, ¿verdad? Pregunto, what do you do? ¿A qué me refiero? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Sería what are you doing? Ok. Vaya, hagamos un en presente en afirmativo. Un affirmative. Ya les pongo ahí. The earth turns around the sun. Ok. It rains every day. It snows in Canada. Or in the northern area. En la parte del norte. En el área del norte. Sería it snows con la S, ¿verdad? Díganme otros ejemplos. My mom cooks delicious. ¿Ok? Ella cocina y está cocinando hoy. Tal vez no, ¿verdad? Ella cocina muy seguido, pero ahorita tal vez está durmiendo. No es lo mismo que diga ella cocina que ella está cocinando. ¿Ok? Vaya, eso sería una afirmación y sería it is snowing. Aquí sí pongo el verbo to be porque estoy hablando de present continuous. Y el verbo lo pongo con ing. Sí. Ajá. It is snowing in Norway. Ah, está nevando en Noruega. Un ejemplo, no sé, I don't know, no tengo idea. But it is raining in Suchitoto. Perdón, es it is raining in Suchitoto. Presente continuo. Mi mamá está cocinando. Oh, my mom. Ajá, ¿cómo les decía? Is cooking. Y ahí le puede poner otro complemento. Is cooking delicious. No. No necesariamente está cocinando delicioso. Is cooking eggs. Eggs. Está cocinando huevos. Beans. Eggs and beans. Lo más rico. Frijolitos y huevitos es súper rica escena. Ok. Veamos, sujeto, verbo, el verbo principal, ya siempre que estamos hablando en afirmación, presente, lo, con, lo cambio, ¿verdad? Lo modifico con la S. Ya sabemos en qué momento le ponemos ES o lo cambiamos completamente con una IES. Ahora, en presente continuo utilizamos el sujeto, verbo to be, porque decimos está,
está, yo estoy, tú estás, y después otro verbo, verbo principal, raining, lloviendo, cooking, cocinando, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con esto que estoy explicando por el momento? Consulta, es... Yes. It is raining in Suchitoto, está lloviendo en este Exacto. momento. En este momento. Por eso siempre que lleva la ing es porque estamos hablando de los verbos con ando o endo. Yo estoy cantando, yo estoy comiendo, yo estoy enseñando, yo estoy hablando. My students are listening. Y todo ese ning, el ing, es ando o endo. Pero para hablar de presente continuo utilizo estar, ¿verdad? Yo estoy, tú estás, él está. ¿Ok? Veamos la forma negative. ¿Ok? ¿Cuál era la forma negativa? Ah, pues la estructura. Ya se la saben, ya. Ya de verdad se la saben. Ahora simplemente hagámoslo en negativo. Está, no neva en Canadá. O en Sudáfrica. Uh-huh. Isn't snow in Canada. It presente. It doesn't. No. Acuérdese, presente es doesn't. ¿Cuál es el verbo? Snow. In Africa. No neva en África. ¿Ok? Y el presente continuo sería entonces... It is not snowing in Africa. In Africa. Ok. Otro negativo. Mi mamá no cocina. No cocina los domingos. My mother doesn't cook. El verbo no lo cambio porque le uso el auxiliar. Doesn't cook on Sundays. Ok. Y entonces dígame, mi mamá no está cocinando ahorita. Ah, por ejemplo, mira, ahorita no estoy estudiando, me pueden decir. ¿Por qué? Tal vez está de vacaciones, ¿verdad? Ahorita no estoy trabajando, pero trabaja. Aquí no es lo mismo decir... Yo trabajo que yo estoy trabajando, ¿sí? Sería, ajá. En el caso de my mom is not cooking right now. Is not cooking right now. Very good. Right now. Ahí está. Mi mamá no está cocinando. Mire, mamá no cocina los domingos y ella no está cocinando ahorita, ¿ok? Eso es en negativo, ya. Chicos, en presente, ya vimos en presente, verbo to be, ya vimos cómo se pregunta. Y ya vimos cómo se pregunta con el resto de verbos. Ahora, hagamos otra pregunta más, ¿vale? Sin necesidad de poner la WH question. Dígame, hágame la pregunta de las mismas afirmaciones y negaciones. Come on. Sin WH question. Acordémonos que WH question solo se le pone antes. ¿Estructura? Esa misma pregunta. It does negativo. No, in question. Ajá, de it doesn't snow in Africa. Your mother is cooking. Your mother is cooking. Esto es lo que tenemos acá, pero entonces esa es la primera. Esa es una afirmación. En pregunta, acordémonos que es la misma estructura como en el verbo to be, que lo ponemos antes. Cambiamos. Y después el sujeto. Does my mom. Okay. Do you play guitar? Vaya. Simple present ahorita. Simple present, ajá. Does
Does my mom snow? Vaya. Does it snow? Le vamos a hacer caso a Paris. Does it snow in Africa? In Africa. Neva en África, ahora en presente continuo. It is esa no, afirmación. Is it primero el is y después el sujeto. Is it snowing? Yo siempre pensando en raining. Is it snowing in Africa? In Africa. Entonces dice, no, it is not snowing. Yes, it is snowing. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de present continuous, afirmación o negación. Otra pregunta. My mom does not cook on Sunday. Pregúntenme. Does your mom verbo? Cook on Sundays. Ok, ahora, ¿está cocinando tu mamá? Is your mother cooking right now? No, she is not cooking, or my mother is not cooking right now. Oh, yes, my mom is cooking. Okay. Vaya. Espero no haberlos confundido más, chicos. Pero veamos la diferencia, okay? Con verbo to be, solo decimos is it, is your mother, are you, ¿sí? Are you a doctor, Damaris? Simple present, ¿verdad? Simple present. Are you a doctor? Question or answer? Answer me. Usted me responde, yo le estoy preguntando. Are you a doctor? I am not a doctor. Ah, vaya. Entonces, le pregunto. Jonathan, is Damaris a doctor? Solo con el verbo to be, si se fijan, ¿verdad? El verbo to be, el mismo hace la pregunta. No uso el do ni das aquí. Ajá. Solo ocupo am, is, are. Is Damaris is a doctor, ¿va? Is she a doctor? Sería, no, she's a doctor. ¿Y el verbo? No, is she? Is she pregunta. Ah, sería entonces, en acción, recordarme. Eso es lo que vimos en el Dama. En el, ¿cómo se llama? En el primer módulo, ¿ok? Así que, hey, no me hagan pensar de que no pasaron el primer módulo y solo están acá, ¿verdad? ¿Vea? Porque ya los vimos, ¿ok? Ok. Is she a doctor, Christians? No. She's not a doctor. ¿Cómo es? She's not o is a doctor? No entendí. She's not a doctor. She's not a doctor. Okay, Jamilet. Are you an architect? I am not an architect. Okay, an architect. Jenny, is Jamilet an architect? No. She is not an architect. Okay, repeat. Is she an architect? She is not an architect. Okay, vaya. Hay que hacerlo con seguridad. A veces nosotros sabemos la respuesta, pero estamos dudando, ¿verdad? No tengan miedo de equivocarse, ¿ok?
De los errores aprendemos, recuérdense. Ok, now. Ok. Mañana Oscar. Carmen, are you an artist? No, I am not artist. An artist, ok. Kevin, is Carmen an artist? No, she's not an artist. Ok, vaya, perfecto. Ahora, chicos, si pueden tomarle un screenshot a esto y vean presente continuo, ver su presente, ok. Screenshot, please. Damaris, póngale mute que se oye mucho ruido. Sorry. Vaya, si ya le tomaron captura y si no, pues lo borro, chicos. I delete this. My dog are playing. Sería my dogs are o my dog is. Si es uno, es is. It does snow in Canada. Mm-hmm, está bien. My mom doesn't cook on Sundays. Damari is not a doctor. Thank you, Robert. NASA's new James Webb telescope. No sé qué me quiso decir ahí. Anyways, le voy a seguir presentando la pantalla esta. Let me see. Esto es lectura. Reading profiles. Esto es para que ustedes lo lean y mañana lo vamos a contestar. The end of the class. Aquí está pendiente. Vale. Se los voy a poner porque les voy a dar una pequeña explicación mañana, ¿ok? Ahorita quiero que pongan... For example, a lawyer's job is... Acá está mostrando, si se fijan, cuál es la estructura de un verbo, cuando estoy hablando del verbo to be y estoy haciendo una descripción, ¿ok? Oh, a fire's job, el trabajo de un bombero is dangerous, ¿ok? ¿Qué ocupo? En este video también aparece cuándo utilizar a o cuándo utilizar an. ¿Se recuerdan que siempre que estoy hablando de las profesiones, ocupo a, ocupo an? ¿Sí? An actress job is to entertain people, ¿ok? An actress job is interesting. ¿Sí? Así que ocupo a o an. A doctor. I am an architect. I am a teacher. Y siempre ocupo el determinante a o an. ¿De qué depende que ocupo uno de ellos? Si es una architect porque es una vocal, a doctor porque es una consonante, uso solo a. Si es consonante, uso an. Ahora, sí pueden también ocupar el verbo have o el verbo has en tercera persona para describir también, hey, esta persona tiene, por ejemplo, un ejemplo, my eyes are brown. Mis ojos son, ¿qué dije? Café. Café. My eyes are brown, ok, pero también puedo decir, I have brown eyes, y miren el nombre, ok, el nombre va después del adjetivo, ¿verdad? Brown eyes, cafés, ok, bueno chicos, vean por favor este video, y sí los dejo porque me cuesta conectarme a la otra clase y entro muy tarde todos los días, así que nos vemos mañana, pasen feliz fin de... Despierte, Jaimito, despierte ahí. Despiértese, Pedrito, cabal. Bye.